Hay quienes les temen más que a algunos demonios. Y qué extraño, ¿verdad? Que quienes les tienen tanto pavor, o sea, hechiceros, chamanes, expertos, etc., sean personas especiales que saben mucho más del tema de la magia negra que todos nosotros. Que lo anterior dicho sea precedente para calcular el rango que tienen en el inframundo aquellas criaturas consideradas brujas auténticas. Seres que, según muchos, pueden destruirte de manera inimaginable. Hoy verás 7 videos en donde se las clama haber visto. Prepárate muy bien porque estos son los 7 videos más aterradores de brujas que existen. Número 7. Ten en cuenta que el séptimo lugar es, por regla lógica, el más suave. Quizá a ti, persona sofisticada que usa internet, no te asuste, pero créeme si te digo que hubo, y no miento, millones de personas en áreas rurales a las que esto les produjo terror. Pueden no ser videos reales. Yo mismo pienso que no lo son. Pero le hicieron la vida cuadritos a pobladores quienes, incluso, saturaron las líneas de auxilio públicas. De hecho, este metraje en particular le dio la vuelta al mundo. Y tendrás que perdonar la calidad, pero son videos muy viejos. Subimos un par de peldaños en la escalera del limbo. Estos gritos atribuidos a una bruja son muy perturbadores. Ten honestidad, si tú escucharas esto en medio de la noche, ¿qué harías? Pero es dudoso que el video sea auténtico. La razón, simple. Pasa que hay varios videos tomados en distintos lugares en el mundo en donde se escucha exactamente lo mismo, el mismo grito, lo que hace pensar que están usando el mismo audio pero en varios contextos, lo que a su vez lleva a concluir que es fake. Aún así, esos chillidos desgarradores se atribuyen a una bruja. Y han servido para helarle la sangre a cualquiera. Y a pesar de que dudo que le muevan el piso a algunos entre ustedes, lo cierto es que para mucha gente son relevantes. Y para las cosas realmente siniestras están los puestos que vienen. Número 6. Este video fue tomado hace aproximadamente 10 años. Supuestamente ocurrió en Rusia. Alguien logró filmar un hecho bastante singular en el bosque. Vamos a verlo. Tarzan, камни. Что это? Тихо, тихо, Тарзан. Тихо, тихо, Тарзан.
Что это было? Son muchas las historias que hay acerca de los conventillos de brujas, de los aquelarres. Se dice que ellas son preparadas desde pequeñas. Y eso es lo que muchos piensan que está ocurriendo aquí. Un breve momento de asueto entre una bruja y su alumna. Lo curioso es, las brujas no entrenan a sus propias hijas, sino que secuestran a niñas con capacidades. Este video ha dado muchísimo de qué hablar. El criterio que tengas sobre el mismo es tuyo. Yo cumplo con mostrártelo. Número 6. Número 5. El metraje que vas a ver a continuación fue tomado por una persona que clamaba estar siendo asediado por los influjos siniestros de una bruja. El sujeto declaraba que, por problemas muy personales y delicados, un enemigo decidió acudir a una bruja de reputación tenebrosa con la intención de destruir su vida. A partir de ese momento, el sujeto afirmaba que cosas malas estaban pasando en su casa. Cualquiera podría pensar que él, al enterarse de que estaba en la mira de una bruja muy temida, se hallaba sugestionado. Pero una noche decidió poner una cámara muy rudimentaria en su vivienda. Podemos ver que alguien se asomaba en su ventana. Era ella. ¿Acaso esta mujer se apersonó hasta la casa del sujeto para atormentarlo? ¿O simplemente estaba recolectando cosas que le fueran útiles para un ritual? Algunos dicen que no, que eran enviados de ella. Número 4. Este metraje fue tomado en el año 2015 por una patrulla de policía en Estados Unidos. Nada podía preparar al agente de la ley para lo que se iba a topar. Una mujer estaba a un costado de la carretera, de pie sobre una fogata, o cuando menos, lo suficientemente cerca para que la carne definitivamente se le quemara. ¿Cómo hacía para aguantar semejante dolor? Quizá de hecho la mujer se hallaba drogada. De cualquier manera es impresionante. Pero por lo que ocurre después, la mayoría atribuye esto a brujería de alto nivel. Ella levanta los brazos y el video se corta ahí. Esto ocurrió en el condado de Sussex, California, un lugar donde de hecho ha habido múltiples casos de sectas, brujería y rituales de magia negra, lo que hace que este video sea todavía más llamativo. ¿Cuántas cosas ocurren respecto al tema de la brujería de lo que no nos enteramos nunca? Da para pensar. Número 4.
Número 3. Lo que estás por ver es quizá el video más famoso en la lista. Se originó en Colombia, pero circuló por todo el mundo. Y de hecho, tengo entendido que hay versiones traducidas. El metraje es largo, pero para quien no lo haya visto, definitivamente merece la pena prestar atención. La calidad de imagen es mala, pero ten en cuenta que fue grabado en un hogar muy humilde. No tienen dispositivos de última gama. Como el presente material está en nuestro idioma, el mismo habla por sí solo. Por favor, presta atención. Son las 1:30 de la mañana. Estoy tratando de sacar la casa. Están molestando, como siempre. Esta vez quise grabar. Aquí está la Marianita. Voy a despertar a Junior. Curiosito. Mami, señora. Papi, levántese, que es que otra vez están molestando. ¿Otra vez están molestando acá en la puerta? Vamos. Entonces, pero grabemos esto. Cristian está acá abajo del... Cristian, ven, si te acompañas, esté pendiente, que otra vez están molestando en la puerta. Están molestando acá. Joy, venga. Cuídeme a la niña, que es que otra vez están molestando. Escuche. Yo voy a decirte por eso. Ay. Te escuché, mamita. También estoy escuchando. Mami, sí, ¿por qué es ahí? Yo, sí, es que como no puedo dormir, de la niña, chito, mami, no llores más, bebé, coja. Joana, acá me favor, coja la niña, esté pendiente. Sí, coja, saquemos la penilla. Mami, no, que no sé qué es acá, la hora. Joana, tiras con la niña cualquier cosa, grita, por favor. Vamos. Mami, padre. Mami, pila, Joanita. Mami, ¿te oye? ¿Se escucha? Mami, ¿pero qué van a abrir allá? Mami, ¿qué? ¿Cómo me van a dejar acá sola? No, yo me la quise acá. No, yo tengo que... No, Cristian, no. Que se quede callado. Joy, tranquila. Prenda la luz ahí. Joana, por favor, cuida con la niña. Joana, por favor, por Dios. Dios mío, Señor, guárdame, cúbreme con tu sangre preciosa, Señor. Por favor. ¿Mira, abuelita? ¿Se están escuchando? Mami, habla por favor, sí. Pero quédame, la mano. Me suele por eso. Quédalo, mami. Que tenga la lista ahí, tranquilo. Que tenga la lista, por favor. Ven, tenga la lista. Mami, está abajo. Cójala, yo no pisa. ¿Qué pedazo de la niña? ¿Qué pedazo de la niña? ¿Qué pedazo de la niña? ¿No? Cristian. En vez de subirse algo, nosotros andamos con mi abuelita ahorita. Vamos a bajar. Por los plátanos, agarro con la peñita, se lo ve. El nombre de estos. No, espere, yo no quiero bajar solo. Bájale todo. Baje, Cristian. Prendamos la luz. ¿Prendamos la luz rápido? Sí, bájale. Mami, estás allá, mire. ¿Qué es eso? Espera, le acerco la cámara. No, está por allá. Vamos. No, por eso voy a acercarla. En el nombre de Jesús. Ya déjenos en paz. En el nombre de Jesús. Sí. Vamos a ver por arriba.
vámonos ya, vámonos ya. Abajo está. Mami, vámonos, vámonos. Ya no se me olvide, ya no se me tía hoy. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Mamá, está tranquila. No, mamá. Márquela a tu mamá para que nos tenga abierto algo, pero rápido, mami. Para muchas otras cosas. Número 2. Lo que se queda tan alto como el segundo lugar ocurrió también en Colombia. Este metraje ha aterrorizado a pobladores de la zona por años. Pasó en un regimiento militar. Estamos viendo lo que, según compañeros del soldado, es una posesión demoníaca perpetrada por una bruja. Ven, Lucifer, ¿dónde está? Sí, pasa ahí, en el celular. ¡Ordena! Mi primero, vea, mire, vea. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cuál es la historia acá? No tenemos contexto. Un soldado hizo enojar a una bruja. ¿Acaso no le pagó lo que debía? Una señora quería hacer una demostración vulgar de poder y abrió las puertas a algo horrible e invisible. No se sabe. Se supone que este otro metraje, tomado desde una cámara de seguridad, pertenece al mismo regimiento militar. Insisto, todo esto se le atribuye a una sola bruja. Número 2. Número 1. Es increíble que, a pesar de lo que ocurrió, este caso sea tan poco conocido. Pero no es eso lo que le hace quedarse aquí arriba en la presidencia del top. Es que se trata de uno de los metrajes mejor documentados en la historia, relacionados a una bruja. Pero como siempre, tú serás juez. Ocurrió en Inglaterra. Un hombre dueño de la web que abrió para documentar este caso fue a hacer un trabajo de investigación a la calle Ossett, la cual queda en Essex, Inglaterra. Este lugar fue increíblemente importante en el metaverso de la brujería hace 500 años. De hecho, se teoriza que la Inquisición de la Iglesia Católica existió en buena medida como excusa para las cosas que ocurrían aquí. No en balde, en la calle Ossett se ejecutó por medio de la horca a la famosa Úrsula Kemp en el año 1582, por cargos de, sí, adivinaste, brujería. De hecho, al día de hoy queda una placa conmemorativa al respecto. Y por si fuera poco, hay una foto tomada en el siglo XX de los restos de la señora Kemp. Y sí, es una foto real. Úrsula Kemp fue apresada y ejecutada en esta casa. Y es en dicha residencia
que se hizo la investigación. Brad Mack, el encargado de llevar a cabo la labor, dijo que jamás, en su historia de investigador, se había topado con nada como lo que ocurrió en la casa de una de las brujas más notorias que vivió en el siglo XVI. Raise your hand towards the sky. Is that your figure there, David, next to it? No. That's not you? That's not me, that's something else. Look, I don't understand why they move out of the way when I put my hand towards them, look. How could that be happening? That's just not luck. Pero lo que ocurrió durante una sesión con el tablero de la Ouija, en la carne, el cuerpo de una de las investigadoras, llamada Debbie, hizo cancelar la sesión. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Al día siguiente, Debbie registró sentir irritación muy dolorosa sobre su piel y desmejoramiento de la salud. Brad Mack registra esto como la experiencia más auténtica y aterradora de toda su vida como investigador. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.